Sí, me llamo Alfonso Monsalve, vivo aquí en el sector 5, en la vereda 33, y ya la señora me lo dijo todo, el problema de la basura. Pues es verdad que asignaron, creo que 6 compactadoras para acá, para el sector, para lo que es caña de azúcar, y fueron secuestradas por la gente contraria a lo que tenemos en la alcaldía. Pues las compactadoras no están secuestradas, y que las que tiene la alcaldía son 4 camiones viejos que andan recogiendo basura por ahí haciendo milagros. Vienen carros de otro lado y botan basura aquí. Fíjate, ahí está un camión de cambures que botaron, y aquí no se cosecha cambur. Eso tuvieron que haberlo traído de otro lado. Eso no es de aquí. Entonces, fíjate, anoche llovió. La basura tranca la salida del agua, y esto se volvió una piscina que llegó, los gusanos entraban para allá, para el estacionamiento. Entonces, ese es el problema, que es grave. Y eso es una pugna política que hay. Eso es un problema político que pagamos nosotros, porque creo que no le perdona a este municipio haber votado en contra del gobierno. Y las compactadoras nuevas que dieron el presidente, el gobernador, no sé quién las dio, están secuestradas. 3 en cabina y 3 más allá en el vertedero de basura de San Vicente. Inclusive aquí le han cerrado, que tengo noticias, pues no que a mí me cueste, sino que le han cerrado el bote allá en la entrada de los camiones en San Vicente, porque es de aquí. Marcio Ochoa. ¿Otra vez qué parte de? Sector 5 de Caña de Azúcar, en la casa número 30. Somos un municipio. Aparte que somos seres humanos, no podemos seguir estando en todo esto. Ya está bueno. Ya está bueno, que busquen la manera de resolver como debe ser. Nos tragamos las cloacas, el olor de las cloacas. Las calles se están cayendo, señora, ya está bueno. Las compactadoras están secuestradas en la colonia Tobar, aquí en Cabín. No es posible. Creo que ya está bueno, porque lamentablemente por lo político, porque ya aquí ya el pueblo no manda, como supuestamente dicen. No, aquí ya manda lo político, señora.